Bueno, arratsaldeon guztioi eta hasiko gara gaurko komisioa. Buenas tardes a todos y a todas y a continuación daremos comienzo a la comparecencia que tenemos hoy en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior antes de comenzar la sesión. Buenas tardes, señor consejero, bienvenido a esta comparecencia. Tenemos un único orden, o sea, un único punto en el orden del día, que es comparecencia a instancia de la Junta de Portavoces, del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, para informar sobre la actuación de la Policía Foral en el encierro el día 13 de julio y las medidas adoptadas. Es una única comparecencia, pero ha sido solicitada por dos grupos, uno el Partido Socialista de Navarra, otro del grupo no adscrito, es el señor Leuza, con lo cual, señora Arraiza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Eskerrik asko, presidenta Anderea. Muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarios, arratsaldeon denoi, y bienvenido al señor consejero de Presidencia, Justicia e Interior, señor Morras, a esta comparecencia que solicitó, además de otros grupos, mi grupo parlamentario, en relación con lo acontecido en el encierro del día 13 de julio en los pasados Sanfermines. Sin duda alguna, si hay una actividad o una tradición mediática, esta es el encierro de Pamplona, y muestra de ello es la gran cantidad de medios que hoy concurren en esta comparecencia. El encierro, sin duda alguna, es medular, es la columna vertebral de las fiestas de San Fermín, es el que da contenido y el que da la idiosincrasia particular a estos rituales festivos de Pamplona, y desde su origen uno de los elementos también que lo constituyen es el riesgo. El riesgo. A lo largo de la historia del encierro se han sucedido montones, cogidas, atropellos, que de alguna manera han suscitado ese interés en un acontecimiento en el que se combina lo que es la fuerza del animal con la inteligencia del ser humano, que es capaz de burlarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las sociedades también son sociedades que pretenden una mayor seguridad, y dentro del riesgo tratan de establecer esas medidas de seguridad, siendo estas las que de alguna manera explican esa capacidad de la inteligencia superpuesta a la propia fiereza del animal, en este caso del toro. Una combinación de factores que nos gustaría que hoy pudieran tener aquí una explicación razonada, dieron con una situación a la entrada de la Plaza de Toros, un montón, provocado por el hecho de que una de las dos puertas de acceso desde el callejón al coso taurino quedó abierta, provocándose, por tanto, una situación en la que se incrementó el riesgo, vamos a decir, natural en un encierro. Un riesgo que, de alguna manera, se evalúa como riesgo que puede ser evitado y corregido. Sin duda alguna, hay muchos especialistas en el encierro que trabajan a lo largo del año sobre cuestiones relativas a la seguridad, y sí que deberíamos decir que a lo largo de este tiempo y con un comportamiento más o menos similar, en este caso de los agentes de la Policía Foral, ni por parte de la Policía Foral, ni por parte de pastores, ni por parte de dobladores o corredores experimentados, se había vislumbrado o se había previsto la posibilidad de ese riesgo. Pero como todos, en una situación como la del encierro puede ocurrir, y este año ocurrió. Y es la voluntad de este grupo saber cuáles fueron los factores que condujeron a que esa situación de riesgo no hubiera sido evitada, sino que se presentó de manera inopinada en este encierro, qué factores influyeron y qué medidas están adoptando para poder corregirla de cara a futuros encierros. Somos conscientes de que, por ejemplo, tras los montones con
resultado de personas fallecidas en los años 70, se pusieron en marcha, bueno, las gateras para que los corredores pudieran de alguna manera escapar del peligro inminente. Queda claro que en este caso ha habido algunos factores que no han evitado una situación que podía haber sido más trágica de lo que fue, y creo que es el interés de este grupo y supongo que de todos los ciudadanos, dada la importancia que tienen estas fiestas, el que puedan ser evaluados, puedan ser explicados y sobre todo puedan ser corregidos de cara a próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Arraiza. A continuación, señor Leuza, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Eskerrik asko. Bienvenido, señor Morras. Bueno, lo primero es que yo quiero empezar diciendo que voy a procurar desde mi punto, por lo menos yo, me voy a quitar la faja, el pañuelo, y no quiero ser ni experto, ni corredor, ni observador. Quiero ser un tío objetivo, una persona objetiva, que vamos a hablar hoy sobre lo que pasó el día 13 y sobre todo también lo que qué medidas se van a tomar y que, o que o se tomaron el día 14 y todo lo demás, ¿no? No es mi intención absoluto, como lo dije en su día, que no era buscar ningún culpable. No sé si los hay o no los hay, eso no es cosa mía, eso será cosa de una investigación, sino de saber qué pasó, y si hay algún responsable, que se sepa qué es lo que pasó, ¿no? Por lo demás, poco más añadir lo que ha dicho María Victoria, y sobre todo pido que la intervención de todos nosotros vendrá después de lo que usted nos explique. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Leuza. Señor consejero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señorías, miembros de la prensa. Bien, comparezco ante esta comisión de la Cámara al objeto de informar acerca del montón acaecido el pasado 13 de julio a petición de los grupos parlamentarios, pero también para dar continuidad a un compromiso que asumí ante los propios medios de comunicación con la ciudadanía el mismo día que sucedieron los hechos, de informar y de dar cuenta de una investigación que precisamente ahondase y precisase causas y factores que motivaron dicho suceso y que evidentemente exigen un análisis pormenorizado y un análisis que no es posible hacer tan solo en breves horas o en breves espacios de tiempo. En primer lugar, hay que volver a recordar, aunque ya lo ha dicho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, como punto de partida, que los actos, los encierros de Reses Bravas que se celebran en el marco de las fiestas patronales de muchas de nuestras localidades son actos que evidentemente conllevan y son peligrosos para las personas, conllevan riesgo para las personas. Y el encierro de Pamplona más, por sus propias características. El Ayuntamiento de Pamplona, que es quien establece las disposiciones para la organización de dicho encierro, las da a conocer esta naturaleza y esta situación de riesgo en un bando con motivo de las fiestas, y lo señalan el mismo en la disposición quinta, en la que se refiere al encierro, y dentro de las normas generales señala literalmente: el encierro es un acto peligroso. Igualmente señala, debiendo interpretarse que los participantes conocen y asumen personalmente el propio riesgo. Este riesgo, como se ha dicho, es inherente a todo espectáculo taurino. Pero en nuestro caso, en el caso del encierro de Pamplona, que es el que nos conlleva hoy, forma parte del atractivo para participar en el mismo y no puede desligarse de la propia naturaleza del acto, salvo riesgo de alterarla. En Pamplona se combina la existencia de un altísimo número de personas en el recorrido, corredores y lo que podríamos denominar falsos corredores, combinado con toros bravos de importante presencia y trapío en espacios también a su vez muy reducidos. En definitiva, simplificando, se trata de correr ante seis toros bravos entre una muchedumbre de personas. Todo ello no quita para que desde las autoridades se venga trabajando con éxito, especialmente en las últimas décadas, para reducir algunos de los riesgos en muchos de sus aspectos, como organizativos, materiales, de comportamiento y otros. Pero en definitiva, como decía, como en todo espectáculo taurino, nos vamos a encontrar en una difícil operación de búsqueda de equilibrio entre el riesgo inherente a los mismos y sin los cuales no tienen sentido, y la seguridad, que es por otra parte la obligación de todo poder público. El equilibrio tiene que ser tal que, mejorando la seguridad de los participantes, no acabe con nuestras tradiciones taurinas o las desnaturalice, salvo que dicha desnaturalización o prohibición sea consciente y buscada, cuestión que es perfectamente legítima, pero que de ser así debiera plantearse a las claras como se plantea en otras comunidades. Es el Ayuntamiento de Pamplona quien lidera el encierro de Pamplona, y por tanto será el Ayuntamiento quien, como ha hecho hasta ahora, definirá y establecerá cualquier cambio en las medidas y en la operativa del encierro. Así viene siendo en el pasado, así lo es en cualquier localidad navarra con encierros, eso sí, siempre dentro del respeto al marco general en materia de legislación taurina.
Lo cual no obsta para que desde el Departamento de Interior, en algunos aspectos, como desde la Policía Foral, nos hemos ofrecido al Ayuntamiento de Pamplona y hemos ofrecido la máxima colaboración para el análisis de la operativa actual y de las posibles modificaciones. En tal sentido, ya se ha empezado a trabajar este mes de septiembre, conjuntamente entre Gobierno de Navarra y Ayuntamiento, para analizar lo sucedido y debatir sobre las medidas. Pero en todo caso, complementando el trabajo que el Ayuntamiento también ha iniciado con otros interlocutores y participantes en los encierros. Entraré en cuál es el papel de la Policía Foral, que es una de las competencias asignadas al departamento que tengo el honor de dirigir, en lo que es el encierro. La Policía Foral realiza diferentes funciones en el encierro de Pamplona. Algunas vienen derivadas, y lo hago porque también existe confusión, como es natural, no hay por qué conocer, toda la ciudadanía tiene por qué conocer en detalle en virtud de qué títulos y para qué funciones se desarrolla la presencia, que como voy a explicar es amplia, a pesar de que haré evidentemente un resumen porque son diversos aspectos. Y digo que algunas funciones vienen derivadas de las propias competencias en sus diversos ámbitos como policía, y otras que son las que entiendo que son las que más nos interesan aquí, son consecuencia de la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y de la Policía Municipal para complementar los efectivos y el operativo de la policía local, aportando recursos que hagan posible el acto con las mayores garantías posibles. Así pues, hay que distinguir el papel de Policía Administrativa de Juegos y Espectáculos, que es comprobar, al igual que sucede durante una lidia, si se producen infracciones a la normativa vigente, tanto por los organizadores como los participantes, como otras funciones de seguridad ciudadana, del apoyo realmente al operativo de seguridad del Ayuntamiento de Pamplona en el desarrollo del encierro. Al igual que en otras áreas, como puede ser, por ejemplo, la atención sanitaria, que si el Ayuntamiento cuenta con apoyo del sistema sanitario del Gobierno de Navarra, en materia de seguridad y orden público, la Policía Foral complementa la acción de la Policía Municipal desde 1988, es decir, ya desde hace 25 años. Para ello se produce un reparto coordinado de zonas y funciones que se documenta año tras año y que se estudia en las juntas de seguridad previas a la realización de a la planificación de los Sanfermines. Bien, análisis de acontecimientos y los sucesos del día 13. Los montones, como también se ha manifestado aquí, son un suceso recurrente en la historia del encierro de Pamplona. De hecho, lo han sido en diferentes puntos del recorrido, no únicamente en el callejón o en el acceso a la plaza, siendo, sí que es verdad, más habituales en lo que es el callejón. Don José Joaquín Arazuri, en su libro Historia de los Sanfermines, volumen 2, página 201, señala hasta 1978 que el número de montones que hemos encontrado dignos de recoger han sido 21. De la fecha desde entonces hasta el año 2012, según también otro libro de Ignacio Murillo Jesús Rubio, Los Sanfermines de nuestra vida, podemos considerar 5, aunque evidentemente depende de la enjundia a la que le valoremos cada uno de los montones que se pueden producir. En la mayoría de las ocasiones, y esto es muy relevante, no son necesarias circunstancias especiales ni factores específicos desencadenantes. El resbalón de un corredor, el tropezar con otros o dentro del recorrido suele ser la causa más común y habitual. Así pues, los montones de diversa magnitud son relativamente eventuales y sin una causa específica. De hecho, el día 7 de julio de este mismo año se produjo un montón en la entrada del callejón. El año pasado, el año 2012, también lo hubo los días 7 y 8, incluso después de haber pasado la manada. En la secuencia de fotogramas que luego tendremos oportunidad de ver, obtenidos de imágenes de la retransmisión de Televisión Española, podremos apreciar que el inicio del montón se produjo por la caída de corredores en la parte final del callejón de acceso a la plaza. El montón se produjo porque hubo caídas de corredores, y las primeras caídas no fueron causadas ni tuvieron relación directa ni indirecta, como tendremos oportunidad de comprobar, por la apertura de la puerta. Se produjeron tan pronto, en lo que es el contexto del encierro, que hizo que las personas que quisieron evitar el montón, o que intentaron evitar el montón, fueron los que hicieron que se abriese completamente la puerta, limitando el paso, limitando la sección de paso hacia el albero del resto de corredores. Este hecho de generarse tan pronto en el encierro las caídas, a diferencia del resto de montones que se suelen conocer cuando los toros estaban aproximadamente en la curva de mercaderes, hizo que se interfiriese en la retirada policial, que como veremos no se realizó de forma diferente a otras ocasiones ni se realizó tarde. Así pues, la apertura de la puerta no causó el montón que se originó antes. Eso sí, la limitación de sección que supuso para la entrada de corredores supuso un factor que agravó la situación. Por tanto, como he dicho, fueron las caídas anteriores
independientes del suceso de apertura de la puerta de cierre del anillo las que originaron el montón, como veremos. La actuación de la policía foral, y demostraremos o trataré de demostrar con imágenes, como digo, obtenidas de diferentes fuentes, fue la habitual y no varió respecto de situaciones anteriores. Vamos a pasar a hablar de la puerta. Bien, como decía, como situación diferente a otros montones y a ningún día realmente de los últimos años, se produjo la imposibilidad de cierre de la puerta, que contribuyó al desarrollo, pero también supuso posteriormente parte de la solución del problema. Se ha analizado por parte de los informes que han sido encargados los ángulos de apertura de la puerta a efectos de determinar qué posibilidades, qué errores o qué factores pudieron contribuir, como digo, a la situación con la que nos encontramos. La causa de apertura de la puerta, que viendo de frente la salida del callejón se encontraba a mano izquierda, es la causa, como digo, de apertura, fue el choque de corredores que, iniciado el montón, intentan salvarlo, y alguno, incluso inicialmente antes de chocar con la puerta, intenta y consigue entrar en el callejón entre los propios policías que están en ese momento en retirada. Es decir, los corredores que van apreciando las primeras caídas, algunos de ellos ven la posibilidad de escapar del montón y de acceder a una posición segura por la derecha, y algunos de ellos lo consiguen y otros de ellos también chocan, como digo, con lo que es la puerta, provocando la apertura de la misma. Bien, el informe realizado por Policía Foral, que tendremos oportunidad de ver luego sintetizadamente, recoge el cálculo de apertura de puertas de acceso al pasillo interior del coso taurino, que no varía sustancialmente de otros días. Igualmente, tendremos oportunidad, y ya les anticipo y aclaro, los tiempos de entrada de Policía Foral, así como la operativa de entrada en la plaza, porque entiendo que en ocasiones ha habido desconocimiento acerca de los mismos. Como digo, es uno de los aspectos que ha sido más relevante, que ha habido unas controversias públicamente acerca de cuáles son la operativa y cuáles son los tiempos de entrada. Debo decir que se han hecho valoraciones e hipótesis muy duras, en ocasiones sin datos e incluso sin conocer el funcionamiento de dicho operativo. Y en segundo lugar, que con ello se ha puesto en duda en la profesionalidad de policías y mandos, sin en ocasiones existir bases que permitiesen dudas razonables y no basado en rumores e inexactitudes y declaraciones sin pruebas previas algunas. Pasaré a exponerles tanto la forma de trabajo, como digo, con una serie de presentaciones que están basadas en información, es decir, en fotogramas o en vídeos, la mayoría de ellos se pueden obtener, tienen público acceso, de medios de comunicación, públicos, y hay un caso concreto que existe una cesión de fotografías por parte de un aficionado que también identificaremos. Bien, en primer lugar vamos a acceder a una visión frontal de cómo se origina el montón. Hemos de decir que las imágenes, que son fotogramas obtenidos de la retransmisión del encierro de Radio Televisión Española, es decir, son secuencias, son fotogramas, no tienen la cámara centrada en la parte baja, por decirlo de alguna forma, en las piernas de los corredores, lo cual nos puede dificultar la identificación de cuándo se va formando el montón, pero podemos y podremos ver cómo diferentes personas van cayendo, van tropezando, y cómo hay personas que están saltando en sus movimientos, se les ve que están saltando ya realmente porque están evitando personas que están por el suelo. Es cierto que esta dificultad, y además los planos de acceso, de visibilidad, son muy diferentes. La complementaremos luego con una visión posterior de lo que es la misma secuencia, y como podrán observar, incluso la densidad aparente de corredores varía por completo, es decir, la visión del encierro de la entrada en el albero por delante o por detrás es completamente diferente, pero espero que sus señorías con esto tengan plena verosimilitud de cuáles fueron los hechos. Bien, como digo, son imágenes secuenciadas de lo que es Radio Televisión Española, de la cámara frontal que se encuentra en el encierro, y a modo y manera de referente para que veamos que eso es secuenciado, podemos tomar la referencia de corredores pues más significativos por su indumentaria, eso que otras veces criticamos tanto, nos va a servir hoy. Aquí una persona con camiseta de David Villa, que veremos en las tomas posteriores, nos va a ir sirviendo de alguna manera para que veamos cómo va evolucionando. Se produce aquí y podemos ver cómo hay corredores cuya inclinación hace ver que se están cayendo, es decir, en esta secuencia. Posteriormente,
continúa dicha caída y en algunos momentos vemos que son nuevos corredores los que están cayendo. Como veremos luego, la puerta de la izquierda no ha sufrido ningún choque ni ninguna modificación en el ángulo de apertura. Podremos observarlo luego con mayor nitidez. La puerta de apertura sigue igual y el corredor o los corredores que se encontraban antes cayéndose, en estos momentos ya se encuentran prácticamente en el suelo. A las caídas iniciales se suceden posteriores caídas de nuevos corredores y aquí podemos empezar a apreciar ciertamente que hay gente en el suelo. La puerta, ninguna de las dos puertas por la que están introduciéndose los policías, ha tenido ninguna variación en su ángulo de apertura. Lo veremos a continuación. No se preocupe porque lo va a comprobar realmente. Salvo que no quiera verlo, yo estoy seguro de que le voy a convencer. Es decir, vemos aquí en círculos azules corredores que se encuentran en el suelo y como vemos, el corredor con la camiseta ha ido avanzando y aquí es el momento en que se produce un primer contacto. Vemos también otros corredores que intentan saltar o que en esos momentos están saltando y la puerta sigue sin abrirse del todo. Aquí se produce el primer contacto con la puerta. Vale. Señora Mezqueta, le vamos a demostrar. Cuando tenga el turno, luego hable usted. Continuamos y en estos momentos se está abriendo la puerta realmente más de lo que se encontraba en el momento inicial que están pasando los policías. A su vez, vemos cómo continúan cayendo corredores y en estos momentos ya se aprecia claramente la formación del montón que tenemos en estos momentos. Aquí vamos a volver hacia atrás. Observarán que la transparencia vuelve a tener el número 1. Aquí todavía no hemos apreciado caídas, la puerta se encuentra sin problemas porque nadie la ha tocado, puerta sigue en la misma posición exactamente igual, tenemos en cambio corredores que ya se han empezado a caer por detrás, continúan cayéndose, vemos el brazo y el gesto de uno que se encuentra saltando evidentemente a determinadas personas que están en el suelo, la puerta tiene la misma apertura por la que están entrando los policías, porque si se fijan, y les voy a dar la pista, el corredor que choca contra la puerta es este que estoy señalizando con el puntero, este corredor calvo, permítaseme la expresión, a pesar de que hay un corredor justo delante de él, que es el primero que la toca, realmente. Pero como vemos y podemos apreciar, y ya digo que la toma no es lo suficientemente buena, porque no había movilidad de pantalla o borrón de cámara en ese momento, para llegar a ello. Seguimos viendo, como les decía antes, son las mismas transparencias que hemos visto antes, que siguen bajando. Esta puerta no ha sufrido ninguna variación en su apertura y se aquí, como pueden ver, les he manifestado antes, algunos corredores, viendo ya y encontrándose con los problemas con los que se encontraban, se introducen entre los policías para salvarse del montón. Y aquí tenemos el primer contacto con la puerta, que es realmente este corredor, y lo veremos también en la toma posterior, el primero que contacta la puerta, siendo este otro quien lamentablemente ya chocará con ella y realmente hace que se produzca la apertura. Continúan las aperturas y siguen cayéndose corredores y aquí, como podemos ir observando, la puerta tiene una apertura completamente tiene una apertura completa. Si vamos a la toma posterior que, como les decía, ha sido facilitada en este caso por un aficionado, vean ustedes que estamos hablando de los mismos momentos y que aquí tenemos al corredor con la camiseta de David Villa, que nos puede servir de referencia en todo momento. Vean ustedes cuál es el ángulo de apertura. Aquí no existe en estos momentos, pero este ángulo de apertura se va a mantener hasta que choquen los corredores que le he dicho. Se está produciendo la retirada de los policías. Comprobarán que la densidad, visto de detrás, no tiene nada que ver con la densidad que tiene la entrada en la, o que aparentemente tiene la entrada en el callejón desde frente. Y aquí tenemos el primer corredor que tropieza, sigue avanzando a trompicones, cae al suelo y el resto de corredores que empiezan a tropezar con el corredor caído. Estas imágenes se encuentran sin tratar en un vídeo en YouTube, y digo sin tratar por parte de la Policía Foral ni por parte del Departamento de Interior, subidas por don Santiago Torrado, quien amablemente nos las ha cedido para su uso. Y como digo, es un aficionado que se encontraba ese día en la plaza. Son fotogramas y fotografías sacadas de un vídeo que sucede en ese momento. El resto de corredores, como digo, tropiezan, la policía sigue retirándose y no se produce una apertura mayor. Aquí ya podemos ver una acumulación de caídas, realmente, y comienza a formarse realmente el montón de forma visible. Bien.
Secuencia de la apertura del portón derecho. Les decía, el primer corredor que toca la puerta y que tropieza con el portón. Como podemos ver, y podemos ver ahí, esa es la pierna de un corredor y hay un corredor en el suelo, y aquí también hay corredores en el suelo, la persona o las personas, y lamento tener que identificarlas, pero desde luego no es una búsqueda personal de quien lamentablemente le tocó estar en el suceso, son estas personas las que abren, cuando ya se ha producido la caída de corredores. Podemos seguir viendo cómo existen corredores en el suelo con toda la dificultad. Este corredor, concretamente, como podemos ver, y se puede ver también en los vídeos, es el que hace que la puerta, con su choque, sea imposible de volver para atrás. Pero, como digo, tenemos el montón formado y el resto de corredores buscan salida a través del portón, ocasionando la apertura total. Aquí podemos ver, y esto sí es la puerta abierta, porque se puede ver perfectamente la parte blanca de pintura, de cómo se encuentra abierta en un ángulo absolutamente, o sin ángulo, es decir, en 180 grados, y no secuencias anteriores como las que teníamos, en que la puerta, podemos observar que está, evidentemente, y esto ya es cuando se ha iniciado, con muchos menos grados, los suficientes para que se produzca la apertura del portón y el paso de la policía. Bien, como decía, bien, aquí hablaremos también realmente de lo que son otras cuestiones. Para que no existan dudas acerca de si realmente qué sucede con la apertura de las puertas, desde Policía Foral se ha elaborado un informe y en el cual se ha analizado los grados y distancias de apertura de puertas en todos los encierros del 2013. Y cuando digo cálculo de apertura de puertas para acceso al pasillo del interior del coso, en el momento en que evidentemente la policía necesita entrar. En el encierro del día 13, la estimación de apertura máxima basada tanto en la toma de datos realmente en la plaza como en planimetría, fotografías y en la utilización de las secuencias de televisión combinada con cálculos matemáticos, evidentemente, la estimación de apertura máxima del portón para el día 13, pero como digo, está calculado para todos los días, pero evidentemente no voy a hacer una explicación de todos ellos, fue de 90 centímetros y el ángulo de apertura desde la posición cerrada, 20 grados. En el caso del portón derecho, 48 centímetros y 10,5 grados. ¿Cuáles han sido los valores obtenidos del conjunto de los días de los Sanfermines por parte del informe que se ha realizado por parte de la Policía Foral? Aquí tienen ustedes los datos. Es cierto que con carácter general, en la puerta de la izquierda, por la razón que sea, hay un mayor nivel de apertura prácticamente todos los días, pero que el valor en el cual la puerta estaba intentando abrirse o estaba abierta para el paso de los policías no es un valor, no es ni siquiera el mayor valor de Sanfermines y no varía significativamente de la actuación que se ha tenido en el resto de oportunidades. Bien. Este es el vídeo que les decía yo de YouTube, del cual se han obtenido las imágenes. Respecto de otra cuestión que ha sido, como he dicho, polémica y que conviene aclarar. Tiempos de retirada de Policía Foral. En primer lugar, tenemos que explicar que Policía Foral lo que hace desde el callejón, que es donde se encuentra, y no como se ha dicho en ocasiones, generando una barrera humana, reteniendo a los corredores, sino que se retira, es decir, andando, se retira al trote, depende de las circunstancias, pero no retirando una barrera que impida físicamente el paso de corredores. Bien, se solicitó de igual manera a Policía Foral, en los mismos informes, que se elaborase un informe con todos los tiempos de retirada de todos los días de los Sanfermines pasados para ver si había habido algo diferente. Este es el modelo de lo que es el análisis del día 13 y está basado, como no puede ser en este caso de otra manera, en las grabaciones obtenidas de la cámara fija que se encuentra enfrente del callejón. En este caso, la imagen muestra el callejón en el momento en que suena el cohete, a los 6 segundos de grabación, y lo que sí podemos observar es que, debido a la lluvia de objetos, y se ve claramente en los vídeos, es decir, objetos lanzados desde la grada, y que es cierto que está prohibido o se persigue la venta de cuestiones dentro de la propia plaza que puedan servir como objetos arrojadizos y la incautación de los mismos, pero que es una asignatura pendiente que todavía no se ha conseguido erradicar, el grueso de los corredores permaneció parado a la salida del callejón. Transcurridos 51 segundos comenzaron a entrar en la Plaza de Toros. Hay un decalaje de 6 segundos con la grabación
de ese día respecto al inicio. 14 segundos más tarde se retiraron los agentes, es decir, 1 minuto y 5 segundos después de realizado el cohete, y había transcurrido 1 minuto y 11 segundos de grabación. La retirada de los agentes concluyó a los 8 segundos, con lo cual transcurrió 1 minuto y 19 segundos de grabación. ¿Esto es diferente, más tarde, peor que lo que se haya hecho en otros días? Tenemos aquí la comparativa de los cuadros y las tablas comparativas de tiempo efectuados respecto de todos y cada uno de los encierros del año 2013. Como decía, nos encontramos con un tiempo de 1.05 desde el inicio del encierro el día 13 para el inicio de la retirada y una duración de retirada de 8 segundos. El día anterior se retiraron al minuto y 23 segundos, el anterior al minuto y 26, anterior minuto 4 segundos, minuto 24 segundos, minuto 9 segundos, 34 segundos. El día 7 es un día muy especial porque es primer día de San Fermín, es día 7, aunque resulte una obviedad, es decir, San Fermín, pero además era domingo, es decir, con lo cual la afluencia de corredores y las circunstancias pudieron aconsejar al mando en ese momento efectuar otro tipo o hacerlo en otro momento. La duración de las retiradas, que aquí la tenemos, es 8 segundos, 11 segundos, 9 segundos, 16 segundos, 7 segundos, 10 segundos, 20 segundos, con lo cual no se puede apreciar que haya habido un comportamiento sustancialmente diferente a la de otras ocasiones. Bien, medidas a futuro. Es decir, es el Ayuntamiento de Pamplona, como he dicho antes, a quien le corresponde liderar las posibles medidas a tomar, tanto en el encierro en general como en relación al papel que la Policía Foral debe tener en coordinación y complemento de la Policía Municipal de Pamplona. Y no suene esto ni de ninguna manera a excusa o a elusión de responsabilidades o a elusión de participación en el diseño de las mismas. Por eso mismo hemos empezado a trabajar, como he dicho, con el Ayuntamiento de Pamplona para definir, en función de los posibles cambios que pueda sufrir el encierro, cambios que desde algunas instancias o desde algunos puntos se estima que deben ser realmente estructurales, cuál será el papel de la Policía Foral en el operativo resultante. En todo caso, no corresponde al Gobierno de Navarra inmiscuirse en la competencia municipal, sino contribuir y colaborar para que los operativos funcionen lo mejor posible, y evidentemente, de continuar el operativo en la línea con lo que está, habría que modificar para que no pueda reproducirse la situación de que una puerta se tenga que permanecer entreabierta para el paso de los agentes y pueda, como consecuencia de cualquier factor, abrirse por completo, limitando el acceso. Eso ya lo dije en mis primeras manifestaciones el día 13, y de hecho, de no cambiar nada, de no cambiar la retirada de los policías, o simplemente que no hiciesen falta porque se considera que en ese punto el acceso debe ser de otra manera, es decir, pueda realizarse, como digo, de otra manera. Al respecto, creo también absolutamente necesario manifestarme, aclarar y clarificar hechos posteriores y asuntos conexos. Son conocidas por su gran repercusión las manifestaciones reiteradas en diversos medios de comunicación efectuadas por el presidente de la Comisión de Personal en los primeros días de agosto sobre diversos aspectos, pero sobre todo sobre la existencia de órdenes expresas de mandos impidiendo el auxilio en el Montón. Entraré en las mismas porque tienen relevancia para clarificar si son ciertas o no, por afectar precisamente a lo desarrollado el día 13. Dada la gravedad de los hechos imputados, el procedimiento por parte de cualquier policía debiera haber sido poner en conocimiento tales acusaciones con inmediatez al suceso y no semanas más tarde, para su investigación y la depuración de posibles responsabilidades. Igualmente, para ser investigadas, entendemos que debieran haber sido formuladas dentro de la Policía Foral o del Departamento de Interior para poder ser esclarecidas a la máxima brevedad, aportando las pruebas o indicios que las sustentasen. Ante semejantes hipótesis, de entrada, entendemos que hubiese sido la vía correcta de análisis. Tan pronto como se conocieron por la prensa, se abrió una investigación interna que, tras las declaraciones de quienes pudieran poseer información al respecto, incluyendo el propio denunciante y la fuente que él citó, así como todos los mandos presentes en el dispositivo, ha arrojado resultados claros y concluyentes para tranquilidad de la ciudadanía y que, en la medida de lo posible, permitirá restaurar la confianza necesaria en la Policía Foral. En las conclusiones de dicho informe se señalan: ha quedado evidenciado que dicha orden no se dio por ninguno de los jefes allí presentes, no siendo tampoco instados por sus subordinados para que les permitieran asistir a las personas desfavorecidas por la situación descrita. Igualmente, las graves acusaciones dirigidas a los altos mandos del cuerpo policial han resultado falaces e indignas, así como carentes de prueba que las sustente. Bien, por tanto, el declarante no fue capaz de aportar testimonios fiables y veraces respecto de ambos
aspectos anteriores, sino que trasladó testimonios indirectos de personas que no se encontraban el día de los hechos en la plaza, extremadamente vagos y genéricos, que no pueden ser tenidos en cuenta en forma alguna. Para que se hagan una cierta idea, este es el esquema realmente de lo que sucedió con las declaraciones. Encontramos unas acusaciones públicas de órdenes negativas al auxilio a las personas que se encontraban en el montón, que es una información facilitada por el presidente de la Comisión de Personal, que a su vez traslada que la información le fue facilitada por un policía que no estuvo en el dispositivo el día del encierro, sino que era un representante sindical de una unidad que se encontraba de baja desde 3 meses de antes de San Fermines. Nos encontramos al respecto, es decir, es necesario conocer en profundidad cuáles son las declaraciones de ambos para verificar los hechos, porque hubiesen sido constitutivos de un verdadero problema y una verdadera negligencia por parte de la policía foral y de los mandos presentes en la plaza. La versión del presidente es que el representante le dice que alguien, sin nombres, le ha dicho que mandos policiales impidieron intervenir en la asistencia con orden de no actuar. Y el representante sindical que se puso en contacto con el presidente manifiesta que hay rumores no refrendados en la unidad de ausencia de órdenes y que no habían dejado intervenir. Al respecto, tengo que decir y tengo que clarificar que esa información fue contrastada con la clarificación inequívoca de todos los mandos presentes en las varias unidades que estaban en ese momento en el dispositivo, que no sucedió nada de lo que se acusaba. Ni orden expresa, ni negativa a petición alguna de acudir al auxilio, ni siquiera que no hubo peticiones de poder acudir al montón. Y otro hecho relevante, hay que señalar que es necesario precisar que la acusación no era respecto de los policías que se encontraban en el albero, ni en el callejón, ni en el último tramo del encierro, sino que situaban el rumor en los componentes de una unidad situada en la parte interna de la Plaza de Toros, fuera de la vista del albero, en los pasillos interiores de la plaza. Es decir, por tanto, se daba la circunstancia de que, incluso de haber sido cierto y haberse conocido el montón, les hubiese resultado imposible haber acudido en auxilio del mismo. ¿Por qué? Evidentemente se han hecho los cálculos pertinentes, es decir, hubiesen tenido que acceder por saliendo de la propia plaza o pasando por los tendidos a lo que es la plaza. Existen, por otra parte, y es un aspecto que yo creo que los medios de comunicación han clarificado suficientemente, abundantes imágenes que demuestran la total implicación de los agentes que se encontraban en el albero en una actuación decidida tanto para evacuar a los mozos del montón como para despejar el anillo de personas para que pudiesen salir los toros por él. Bien. Para ir finalizando, tengo que señalar algunas conclusiones y algunas reflexiones al respecto. En un primer momento hubo peticiones, ciertamente, que no tuvieron en cuenta la más mínima cautela para dar tiempo a una investigación serena, precisa y en la que se pudiesen disponer de suficientes medios para apreciar cuál fue la secuencia de hechos. De igual manera, se elevaron peticiones de responsabilidad en una forma hiperbólica, incluso si se hubiesen dado algunas de las hipótesis que se planteaban, que eran más que dudosas. Creo que es necesario tener más prudencia al respecto, tanto las responsabilidades apuntadas a quienes operan en el día a día como en otras solicitudes. Por otra parte, se ha producido, entendemos, un daño al encierro. En el tratamiento de este asunto por parte, no tanto por medios de comunicación, sino por redes sociales y opiniones con trascendencia pública, ha habido excesivas inexactitudes y acusaciones sin pruebas. En algunos casos consciente y en otros puede que inconscientemente se ha podido buscar el debilitamiento de una de nuestras instituciones más señeras, como es el encierro de Pamplona. No ha existido el necesario equilibrio entre la crítica razonada, razonable, pero dentro de un contexto de respeto y veracidad, y la definición de qué había pasado necesariamente. Como digo, esto no es general, pero ha existido, a mi juicio, excesiva belicosidad en algunos de los planteamientos que ha podido haber en algunos momentos. Independientemente de que es imposible de que ningún acto o institución recabe la unanimidad de adhesiones en una comunidad, sea cual sea, política, social, mayor, menor, lo cierto es que con polémicas así exacerbadas sobre cualquier materia en la que se pueda discrepar, a los navarros parece que no nos van a quedar puntos que se libren de agrias discusiones sin esperar a conclusiones, sin esperar realmente a análisis más detallados. Es necesario que existan aspectos de nuestra configuración social que queden, como digo, fuera de pugnas quizás excesivamente mediatizadas por las sensibilidades sociales y a veces incluso por política o legítimas aspiraciones institucionales. El sosiego y la crítica ponderada, desde luego, contribuirán tanto a la obtención
de la veracidad de los hechos, como a las diferentes opiniones que se puedan sostener, como a generar también una mayor conexión y cohesión entre nuestras diferentes sensibilidades. Yo he echado en falta, desde luego, un debate más sereno en algunos momentos al respecto. Igualmente, y con esto voy acabando, se ha producido, con los sucesos posteriores al 13 de julio, un daño irreparable al crédito de la institución de la Policía Foral. Hay que tener en cuenta que se produjo la difusión de una acusación falsa con un fuerte impacto en medios de comunicación nacionales y que su rectificación, como todos sabemos, no puede tener el mismo resultado. Las rectificaciones nunca tienen el mismo resultado. Por eso es exigible, y más en miembros de cuerpos policiales, la máxima prudencia y la máxima garantía de tener indicios suficientes acerca de los planteamientos que se hagan. ¿Por qué no se utilizó el procedimiento ordinario de solicitar una investigación antes de lanzar tan desafortunada hipótesis con la máxima publicidad posible? Y tan solo en el caso de que no se hubiese producido o no se hubiese procedido a la misma a hacer pública una denuncia por obstruccionismo. Como conclusión, el funcionamiento del operativo no varió del realizado durante el resto de días de Sanferines ni de años anteriores. El montón se originó por caídas de participantes en el encierro sin causa externa alguna. Las caídas se produjeron muy al inicio de la entrada de corredores en el ruedo y antes de que nadie chocase con la puerta. Así pues, la puerta se abrió después de que se iniciase el montón. No hubo órdenes de no actuar en auxilio de los corredores ni impedimento alguno, y al revés, los agentes, conforme a su deber, en cuestión de segundos auxiliaron a los corredores ante una situación de riesgo incluso personal. Por otra parte, recalcar también que el dispositivo sanitario de emergencias hizo que poco más de 30 minutos se evacuase a todos los heridos. Para finalizar, quiero agradecer y felicitar a todos los que hacen posible el encierro y su operativo, y muy especialmente, y como ya lo hice también con los representantes de algunas de sus organizaciones, a quienes participaron tanto en la enfermería de la plaza como en el Servicio Navarro de Salud, en los traslados, en los hospitales, en la atención médica, personal de Cruz Roja, personal de día, empleados de Casa de Misericordia y empresas contratadas y subcontratados por ellos, Policía Municipal, Policía Foral, personal de SOS Navarra, los medios de comunicación y las personas que también nos han facilitado ciertamente la información con la que poder gestionar y poder darles a ustedes cumplida cuenta de qué es lo que sucedió el pasado día 13 de julio. Nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación pasaremos a una ronda con los distintos portavoces y la portavoz del Partido Socialista, y le recuerdo que tienen 10 minutos cada uno para su intervención. Así que, señora Arraiza, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y también darle las gracias al señor consejero y supongo que a todo el equipo que ha estado trabajando para poder tener hoy en día el material que nos ha presentado en esta comisión. Nosotros también habíamos estado viendo los vídeos que están colgados en la página de Radio Televisión Española para ver qué factores o qué elementos o qué hechos variaban de unos días a otros. Y de ahí, de aquello que pudimos ver, ha sido mi intervención inicial. No estaba en nuestro ánimo en absoluto el poder poner en entredicho ni la labor de la policía foral ni otras cuestiones de esas características. Muy al contrario, creíamos que una explicación clara y transparente podría ayudar a dos cuestiones fundamentales. A contribuir a que el encierro pueda seguir siendo el elemento central y fundamental de nuestras fiestas, y a que un cuerpo como es la Policía Foral en este caso, al que los ciudadanos pueden dirigirse en situaciones de máximo riesgo y es cuando quieren poder encontrar ese elemento de seguridad, realmente actúa como tal y así lo hizo. Y eran dos cuestiones, a nuestro entender, fundamentales para esta comparecencia. Indudablemente, de lo que hemos podido ver y lo que hemos podido escuchar, se desprende algo sobre lo que ya habíamos reflexionado. El encierro es una situación de alto riesgo, y aquello que durante mucho tiempo no ha sido motivo o elemento de riesgo se convierte en tal en un momento determinado, y quizás en estas circunstancias todas las personas implicadas en garantizar la seguridad en el encierro tienen que anticiparse a cualquier circunstancia o contingencia que pueda ocurrir. En este caso, la contingencia fue que se empezase a generar un montón de manera muy rápida y muy prematura,
impidiendo quizás esa apertura de las puertas que ahora muchos decimos son contrarias al sentido común, porque justamente podrían abrirse en otro sentido. Ya sé que no tiene ninguna razón de ser, puesto que cierran el callejón, pero indudablemente ahí hay un factor que durante mucho tiempo no ha sido elemento de riesgo, pero esta vez ha sido, y que probablemente habría que corregir. Sí que ha señalado algunos aspectos en los que supongo que ustedes tienen que esmerarse al máximo, como es el hecho de que se arrojen al ruedo objetos que puedan dañar incluso a esos falsos corredores que entran prematuramente en el coso taurino con el fin de poder contemplar el espectáculo en primera posición, algo que también hizo el protagonista de la novela Fiesta, y que así lo cuenta, que él entró en el encierro para poder ver la entrada de los toros en la plaza de toros en una situación acomodada. Así que claro, eso traducido a mil idiomas pues hace que muchos puedan tener esa curiosidad y ese comportamiento. Por tanto, y en resumen, creemos que hay cuestiones que tienen que ser mejoradas, porque se ha visto que han errado. Creemos que la labor y el papel, en este caso de la Policía Foral y, como no, sobre todo del Ayuntamiento de Pamplona y de la Policía Municipal, es anticiparse y escudriñar cualquier posible elemento añadido de riesgo a una situación de riesgo, pero eso de alguna manera es lo que también exige esta sociedad en la que estamos hoy en día, y que quizás no se exigía hace 100 años, pero hoy es una exigencia clara por parte de los ciudadanos. Y también manifestar nuestra apoyo a todas las personas, como usted ha indicado, que trabajan y que se esfuerzan en que este elemento fundamental de nuestras fiestas pueda transcurrir en las mejores condiciones para todo, evitando al máximo riesgos indeseados. Y desde luego, en cuanto a la cuestión que usted ha mencionado en último lugar, no era objeto de esta comparecencia, aunque entendemos que usted haya querido aclararla, porque sí que entendemos que la denegación de auxilio, desde luego, en un policía, en una persona que sea miembro de un cuerpo o fuerza de seguridad del Estado, es algo tremendamente negativo, porque también lo es para cualquier ciudadano en cualquier situación en la que pueda denegar el auxilio. Por tanto, nos parece importante que también esta cuestión se aclare, y le reitero la razón del porqué, porque creemos que estos cuerpos están precisamente para proteger a los ciudadanos en situaciones en que encuentren que su vida o se encuentran en una situación de riesgo. Por tanto, gracias por sus explicaciones, y esperamos simplemente que de la investigación y de los trabajos que ustedes hayan hecho se pueda derivar unas condiciones de mayor seguridad en próximos encierros en los años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reiza. Señor Leuza, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo. Señor Murras, le agradezco muchísimo las informaciones que nos ha dado. Yo además quiero empezar un poco por el final de usted. Yo también agradezco a todos los que participan en el encierro, Cruz Roja, médicos, sanitarios y todo lo que, incluido por supuesto la Policía Foral. Policía Foral, Policía Municipal y otros, ¿no? Creo que usted nos ha dado una información bastante sesgada. Lo tengo que decir, de verdad. Usted, mire, le voy a comentar, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Nos ha señalado ahí el grado de abertura de las puertas. Curiosamente ha puesto la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11, la del 12, la del 13, pero no ha puesto la del 14. Y ha puesto los tiempos de retirada de el equipo de policías que hay, no sé si es una cuadrilla o una brigada o no sé lo que es, 12 los que eran, la docena de policías, el tiempos hasta el día 13. El día 14 no nos lo ha puesto, porque el día 14 no estaban, simplemente, y las puertas estaban abiertas. Entonces, yo creo que, bueno, sobre todo la comparecencia era qué había pasado ese día y luego las medidas que había, ¿no? Yo, se lo he dicho al principio, no creo de ninguna manera que haya culpables. En todo caso, puede haber responsabilidades. El buen nombre de la Policía Foral tiene que dar por encima de todo. Incluso, usted nos ha enseñado unas imágenes que, sí, son del encierro, fotogramas, no nos ha enseñado ningún vídeo, yo los he visto todos. Le voy a decir que usted corta las imágenes cuando todavía falta el mando de entrar por las puertas. Yo
No estoy de acuerdo con usted. Me parece que es una versión oficial bastante, bueno, bien, bastante arreglada, pero yo no estoy de acuerdo con esa versión. Yo creo que hay ciertos factores que influyen a que eso pase. Y eso, el primero es el siguiente. Todo lo que usted ha dicho pasa con las dos puertas. En el vídeo que yo he visto se ve perfectamente como en la puerta derecha, mirando siempre desde el ruedo, el último foral ayuda a cerrar la puerta. De los seis que entran, ayuda. En la otra puerta, que eso usted no lo ha enseñado, pero existen los vídeos, el último foral, que es el mando, tarda un segundo más que el último, porque va más retrasado. Eso hace que la puerta ya sea imposible de cerrarla. Y desde luego, estoy seguro de que eso no lo considero ni una negligencia, es un error, un error. Y la única forma de superar errores y de arreglarlos es haciendo autocrítica. Y usted, señor consejero, no ha hecho nada de autocrítica. O sea, le ha echado un poco balones fuera cuando eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Yo le quiero decir que no voy a entrar en las declaraciones que hizo el presidente del personal. No voy a entrar porque ese no era el motivo de mi comparecencia. Sí sé que más o menos la investigación se empezó a partir de ese día, del día 7 de agosto. Creo, tengo entendido, igual estoy confundido, pues muy bien. Y desde luego el objeto de esta solicitud por mi parte era otro, ¿no? Era qué es lo que había pasado, porque usted el día 13 o el día 14 pues también dijo que era un problema de masificación y todo eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, y afortunadamente además está comprobado que no es por la masificación, porque si llegase por la masificación, pues mira, ni San Fermín ni Santa María la Real, yo creo que no se puede abusar tanto del capote, porque en los últimos 30 años estaríamos hablando de más desgracias como estas. El día 7, yo soy testigo ocular directo porque vivo en el recorrido del encierro, el día 7 de julio usted sabe perfectamente que había muchísima más gente, que se dieron imágenes además vergonzosas, un toro rodeado por ya con gente que le había perdido el respeto, que podía haber pasado cualquier cosa. Eso sí fue un problema de masificación, pero ese no fue el problema del día 13. El día 13 hubo otro problema. Yo le voy a hacer una pregunta, si usted la sabe o si quiere me la responde, ¿no? ¿Es verdad que un mando nuevo, exactamente un comisario principal, que llegó en 2012, impuso la barrera de entrada al callejón? Y estoy totalmente seguro que lo hizo con toda la buena voluntad del mundo. Si lo hizo, que yo no lo sé si lo hizo o no lo hizo, usted sabrá. Él llega a ese servicio y toma una decisión propia, no sé si fue propia o de alguna otra cosa, de retener a la gente, pues porque es verdad que entran, les tiran latas, les tiran monedas y les hacen todo el tipo de cosas, ¿no? Eso, el día 13, se retiene los números, o los policías, se retiene más tiempo que el debido. De hecho, el que se va por el lado derecho, siempre visto desde el ruedo, se va antes que el otro. Y el otro grupo se logran ir ya un poco escapándose ya. O sea, se les ha ido de las manos el que con toda la buena voluntad estaban haciendo. No lo dudo, además, no lo dudo. Y él llega más tarde, el tiempo suficiente como para que ya no se pueda abrir. Entonces, claro, aquí estamos hablando, hay un bando por parte del ayuntamiento que efectivamente dice del riesgo que se asume entrando al estadio. Pero yo le voy a decir más, hasta incluso el espectador asume un riesgo, ¿no? Porque vimos el año pasado en Tafalla como un toro se puede saltar al tendido, o otras cosas que hay. El año pasado en Lodosa una persona murió, pues escapó un toro. Entonces, ¿usted se imagina, por ejemplo? Claro que yo asumo, yo soy corredor y asumo, pero no espero que haya una trampa al final del recorrido. No lo espero. Y yo le voy a decir más, yo como espectador que puedo estar entre los dos vallados, el doble vallado, yo creo que asumo el riesgo de que un toro pueda romper una valla. Se salte, yo asumo eso. Pero estaríamos hablando lo mismo si alguien responsable se hubiese dejado la puerta abierta. Y por lo que sea, allá, donde la bajada Javier, un toro se escapa por la puerta. ¿Estaríamos hablando de mala suerte? O igual estaríamos hablando de negligencia. Que no lo sé, no lo sé. Yo solamente lo digo. Yo digo que cuando hay una, se asume las responsabilidades, cuando se hace autocrítica, así se aprende. Yo lo dije desde el primer día que hicimos una rueda de prensa. Yo no pretendo ni saber ningún nombre, no quiero saber ningún culpable. Yo quiero saber si se cometieron errores para que no se vuelvan a cometer. Y va a decir otra cosa también. Los policías forales, por ejemplo, que van a hacer ese servicio, yo tengo entendido que hay unos que van, que son, pues, que más o menos van todos los días, pero hay otros que se echan mano, por ejemplo, de los que están aquí en el Parlamento, los que están en Palacio, o de, yo qué sé, de la agrupación de Elizondo, o de Tafalla, o de Tudela, no lo sé, porque hace falta más policías. Y llegan ahí, no sé si es un problema o no es un problema eso, pero la gente que va ahí de nuevo,
sabe lo que tiene que hacer. Hay un protocolo, hay un procedimiento. ¿Alguien sabe? Porque mira, yo le voy a decir una cosa, señor Morras. No tengo ninguna duda de que cuando pasó el montón, se ve claramente por las imágenes públicas también de Televisión Española, de todos los ángulos posibles habidos y por haber, que los del lado derecho salen al ruedo y ayudan a evacuar a la gente. Y los del lado izquierdo no salen. Pero no salen porque seguramente no pueden, porque están metidos en ese callejón. No tengo ninguna duda, ninguna. No tengo ninguna duda de que pueda ser así. Pero eso es lo que tenemos, eso tenemos que admitirlo y tenemos que pasar. Si nadie ha puesto en duda de que la actuación de la Policía Federal fue la que, sobre todo la de los números. No sé si fue alguien, si le ocurrió alguna otra cosa o no, eso no lo sé. Pero sí que me gustaría saber si es algo de circunstancias. Si un policía foral, cuando pasa una cosa de esas, pues sabe lo que tiene que hacer. Un policía foral o no lo sé. Porque el de la puerta seguramente que ya no sabía lo que hacer, cuando ya no pudo cerrarla. Sí, supo lo que tenía que hacer al día siguiente, que era no abrirla. Y yo creo que esa es la única forma. Si aquí yo no tengo ninguna intención ni de poner a nadie en la picota, ni de... A lo mejor igual sí que es mi intención es que se limpie un poco la imagen que se ha dado. Que no fue, porque yo le voy a decir, hubo 20 heridos, de los cuales dos fueron muy graves, muy graves. Afortunadamente, y se lo digo de corazón, no estamos hablando de mayores desgracias. Pero si llega a ser una desgracia irreparable, le aseguro que habría tenido otras consecuencias. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leuza. Por parte de UPN, señor Caballero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Agradecer, en primer lugar, las explicaciones del señor Morras, que yo creo que han sido unas explicaciones realmente claras, realmente técnicas y que no dejan lugar a dudas. Lo que me sorprende es que se tache de información sesgada cuando lo que se está haciendo precisamente es sembrar dudas. Pues no sé, a base de decir no sé, más parece que a las explicaciones técnicas, a las explicaciones rigurosas con tiempos de medida, etcétera, parece que estemos ante una conversación de bar en la que dicen que me han dicho, y yo creo que cuando no sé, pues lo que hay que hacer es callarse y escuchar a los que saben. No tratar de sembrar dudas, además en nombre de que se limpie la imagen cuando lo que se está haciendo precisamente es poner en duda esa imagen. Y creo, y en ese sentido quería además agradecerle las explicaciones y felicitarle por esas explicaciones, porque precisamente creo que lo que hubo es una prontitud y una inmediatez en la respuesta de las propias explicaciones que dio el consejero el propio día en el que ocurrieron los hechos, que tuvieron una importante repercusión mediática ante los hechos que habían ocurrido y que, bueno, pues que lo que se demostró es que se estaba sobre el tema. Y a raíz de todo esto, yo, desde nuestro grupo, lo que queríamos dejar claro y transmitir a través del consejero en esta comparecencia es todo nuestro apoyo a la Policía Foral, que ciertamente ha salido perjudicada de todo este incidente, que somos conscientes y asumimos que tiene una actuación complicada, en unas circunstancias complicadas, pero lo que se ha visto es una actuación decidida y una actuación profesional. Y en ese sentido, el transmitirla pues a todos los que intervinieron, hasta a esos mandos que no se sabe si estaban, si no estaban, si vinieron o si eran de no sé qué unidades, que no sé qué cosas se dicen, cuando lo que es evidente es que para todas estas cosas, como bien ha explicado el consejero, existen unos protocolos que se preparan previamente en los que se establecen, bueno, pues cómo han de hacerse todas las actuaciones. Y quiero además hacer extensiva esta felicitación y este apoyo que suelo hacerlo a la Policía Foral, en este caso, si se me permite, a toda la cadena de mando del Departamento de Interior. Y quiero hacerlo a toda la cadena de mando del Departamento de Interior porque creo que, bueno, se han pasado todas las rayas ante tratando de aprovechar estas circunstancias para unos ataques realmente injustificados, que me parece que son tanto más dolorosos cuando son ataques que vienen desde dentro, sin ningún tipo de fundamentación, entendiendo que, bueno, pues que vale cualquier cosa, y lo que entendemos nosotros es que en vez de valer cualquier cosa, lo que hay que hacer es precisamente depurar las responsabilidades ante poner en solfa y poner en cuestión el buen nombre de la actuación, en buen nombre de la policía, sin ningún tipo de pruebas. No sé, para nosotros el tema es muy claro, que es cuando ocurre, bueno, cosas que pasan, lo que nunca ha pasado, y cuando se vienen haciendo las cosas en la misma situación durante 25 años, bueno, en situaciones de riesgo, permanentemente con actuaciones de mejora y tratando de analizar qué es lo que está pasando, bueno, pues cuando pasan cosas de estas lo que hay que hacer es analizar lo que ha pasado, corregir si hay algo que corregir, y no tenemos ninguna duda
por nuestra parte de que eso es lo que se ha hecho siempre, lo que se hace y lo que se seguirá haciendo, y se ha puesto de manifiesto cómo se ha empezado a trabajar, no a raíz de ninguna investigación pública en el propio, que como se trataba de hacer ver en ese cuestionamiento general en el mes de agosto, sino como se puso de manifiesto en la propia comparecencia inmediata del consejero el mismo día 13. Y nos parece que eso es fundamental para poder mantener realmente, bueno, pues uno de los elementos esenciales de nuestras fiestas, de las fiestas que, como bien ha dicho el consejero, son las fiestas de Pamplona, algo que me parece que es importante recordar, porque yo creo que hay que ser extraordinariamente respetuoso con ese concepto de que son las fiestas de Pamplona. Y por tanto, nosotros no tenemos más que mostrar nuestra confianza en la Policía Foral, conocemos bien su profesionalidad, y censurar, bueno, pues que haya quien pretenda aprovechar cualquier cosa, cualquier incidente para, utilizando, bueno, pues elementos emblemáticos. Lo vimos incluso con este año con el propio volatín en Tudela. Bueno, pues ahora vemos que también utilizando el encierro, pensando, bueno, pues que cualquier cosa sirve para tratar de obtener, pues, una ventaja política, una ventaja sindical que realmente nosotros no entendemos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Caballero. Por parte de Bildu Nafarroa, señor Rubio, tiene usted la palabra. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Pues bueno, la verdad es que nuestro grupo venía con dudas y se va a ir con más dudas. Nosotros no hablamos, como se ha dicho aquí, de rumores infundados ni conversaciones de bar. Nosotros hemos visto los vídeos, y es lo que tiene que haya vídeos, que no solamente sale a relucir la versión del gobierno, la versión sesgada del gobierno o de sus medios afines. Hay un hecho claro, observando los diferentes vídeos, que no se puede negar. Esas dos barreras de policías forales, esas dos columnas de policías forales, actúan de diferente modo. Cuando va el vídeo un poco más para adelante, los que están situados a mano derecha, al meterse en el pasillo interior, se cercionan muy mucho de que dejan cerrada la puerta a sus espaldas. Incluso amaga con algún mozo que intenta entrar. Y se ve claramente en ese vídeo. Usted no nos lo ha dejado ver, no lo ha hecho público, pero está colgado en internet y se puede ver. El último policía cierra la puerta y se cerciona de que está cerrada. Sin embargo, en el lado izquierdo, el último policía que llega en volandas de la gente. Llega en volandas de la gente y se mete para adentro. No se cerciona si se cierra, si no se cierra. Eso es diferente comportamiento de un lado a otro. Diferente comportamiento. No, y ahora le explico por qué. Usted ha hecho mención también a que la policía foral sale en defensa de los agentes de la policía foral, salen en defensa de a quitar el tapón. Y es cierto, solo los del lado derecho, los del lado izquierdo no, y no lo ha puesto usted ahí. Así de vídeos. Están los vídeos, hay una parte de los policías forales que salen a quitar corredores, a quitar mozos. Y en otro lado, lo del lado izquierdo, es que salía hoy en la prensa. Se ve que están todos en el pasillo lateral, algunos subidos encima de las barreras. Eso se ve. ¿A qué obedece ese diferente comportamiento de unos agentes y de otros? Se supone, como ha dicho el anterior consejero de Interior, que hay unos protocolos de actuación. ¿Hay protocolos de actuación? ¿Sí o no? Usted mismo ha dicho que es un suceso recurrente, las caídas en el callejón. Probablemente sea lo más importante, la ventana que Navarra tiene al mundo, el encierro de San Fermín. Probablemente sea la mayor masificación de personas en Pamplona. Probablemente sea la mayor movilización de policías forales a un acontecimiento público. Y se manda a los agentes de la policía foral sin un protocolo de actuación. ¿Eso ha querido decir usted? O no lo ha dicho, pero sin embargo el señor Caballero, anterior consejero, ha dicho que hay unos protocolos. ¿Existen protocolos? ¿Sí o no? Se los vamos a pedir. Otra cosa. Normalmente se suele hacer un briefing. De todas las actuaciones de este tipo se suele hacer un briefing. Eso se enseña en la escuela de seguridad, tanto para bomberos como para policías forales. Una puesta en común. Se hizo en este caso. Se hizo. Está en los papeles de la investigación que ha realizado la policía foral. Existe
acta de ese briefing? Me responde, porque también le vamos a pedir ese acta. Se hace un filtro en el callejón, es cierto que no es una barrera. Se hace un filtro para que no pasen los mozos. ¿Desde cuándo se hace ese filtro? ¿Desde cuándo? Aquí se ha apuntado por otro portavoz que es algo relativamente nuevo. Yo recuerdo que en tiempos el último filtro policial estaba en la calle Estafeta. ¿Quién decide que se haga ese filtro? ¿Quién decide? ¿Cuándo se decide? ¿Y por qué se decide? Incluso al día siguiente, el día 14, que no nos ha dado datos ni del ángulo de apertura, ni los tiempos de retirada de la policía foral, al día 14 se hizo el mismo filtro. Se hizo. Es que si no se hizo el día 14, algo se estaba haciendo mal. Y era muy fácil ponerle remedio. Ha intentado convencernos, desde luego para mi grupo sin mucho acierto, de que el único motivo, el único origen son las caídas de los mozos. El único origen de ese montón son las caídas de los mozos. Incluso se ha dicho que, bueno, que prácticamente, o sea, que es lo que nunca ha pasado, es una circunstancia especial. Eso no es cierto. Mozos en el callejón se caen todos los fines de semana. Todos los días, me apunta mi compañero. Yo me atrevería a decir, porque algunas veces lo he visto en directo, pero es habitual que se caigan mozos. Ese día hubo otras circunstancias que acarrearon lo que acarrearon. Usted se ha ido también por peteneras, se ha intentado echar balones fuera, trayendo a esta comisión algo que no era objeto de esta comisión. Normalmente son ustedes, los consejeros y el partido UPN que sustenta el gobierno, los que nos dicen, es que aprovechan ustedes que hay comparecencia para meter otros temas. Usted nos ha traído aquí, ha tirado balones fuera. Se ha dicho que el problema principal a día de hoy del encierro, el daño que se va a hacer al encierro, son las declaraciones de un delegado sindical. Mire, yo no sé si son acertados o no, lo dirá la investigación interna, y desde luego estaremos encima de ella. Pero lo que sí es cierto, que en todo lo que envuelve a la seguridad, todo se basa en una ecuación, en la ecuación de seguridad, que hace que riesgo más circunstancias produzcan el accidente. Y a ustedes, así como no pueden ni minimizar el accidente ni la circunstancia, sí deben, a la Agencia Navarra de Emergencia sí le corresponde minimizar los riesgos, actuar para que esos riesgos sean los mínimos, y eso se hace con una planificación y con una prevención. No sé si realmente lo que estamos viendo, esa imagen que estamos viendo, obedece a eso. No lo sé, la verdad. Pero desde luego, esperaremos también, visto lo que pasó el día 14 de julio, esperaremos a ver qué pasa el día 7 de julio del 2014. A ver si tienen pensado continuar con estas actuaciones. Mira, en un cuerpo como es la Policía Foral, las órdenes, los protocolos, las actuaciones van de arriba a abajo, hasta el último agente. Pero las responsabilidades tienen que ir hacia arriba. Las responsabilidades en este caso tienen que ir hacia arriba. Y si hay alguien que tiene que asumir esas responsabilidades, pues asúmase y no eche balones fuera, por favor. Porque no era objeto de lo que hoy se le había convocado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Rubio. Por parte de Aralar Nafarrabay, señor Zabaleta, tiene la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes, señor Morras. Como ya se ha insistido mucho sobre el tema, yo voy a tratar de ceñirme a cuestiones concretas y hacerle también algunas preguntas. Tenemos entendido que esos dos cordones policiales que se colocan ahí a la entrada para hacer un filtro de entrada se han colocado en el 2012, es decir, que se han hecho durante 2 años. Entonces sí que queremos preguntar si existe
para esa colocación de esos dos cordones del filtro en la entrada de la plaza, bueno, pues cuando se toma la decisión, algún razonamiento con un señalamiento de objetivos, una planificación y un protocolo de actuación a este respecto. No se nos ha mencionado por parte de usted, y ese es un tema sustancial, porque la existencia de esos dos cordones es la que obliga para la retirada de los agentes a la apertura y cierre de esas puertas. En segundo término, coincidiré en esto con una pregunta que ya se le ha hecho también. Ese es también conocido, según se nos ha informado, que el día 14 de los Sanfermines de este año no se colocaron esos dos cordones. Habría habido un razonamiento, y también le pregunto por cuáles son las causas o cuáles son los argumentos por los que no se colocaron esos dos cordones de policías forales como filtro de entrada, se supone que para que no entren en la plaza todos los cientos y hasta miles de personas que entran por ese lugar, valiéndose de la situación de entrada de los corredores, y que en muchos casos, no son más que personas que entran sin pagar. En tercer lugar, quiero también reincidir en un tema que ya se le ha comentado. Hemos echado en falta un mínimo de autocrítica, porque es un mínimo de cómo corregir todos los defectos que hubiera podido ser imputables a la planificación. Ya sabemos que existen otros hechos que no son previsibles por la naturaleza misma del encierro, pero sí hay unas pautas que son previsibles. Así, por ejemplo, cuando sucedió el último de los montones más famosos, bueno, pues se diseñaron toda una serie de correcciones. Las gateras, que están ahí mismo al lado de esos dos cordones de policías, ahora no se ha diseñado nada. Yo creo que sí se debiera de diseñar unas formas de retirada de los agentes que hayan de estar ahí, si es que deben estar, cosa que es dudosa porque el día 14 se quitaron. Si es que deben estar ahí los agentes, deben tener unas salidas que no puedan ser obstruidas y que no impliquen la apertura o cierre de puertas, que ya se ha demostrado que es peligrosa. Por lo tanto, ese nuevo diseño que habría que corregir no se ha tratado, porque no ha habido autocrítica, no ha habido ninguna pauta para señalar nuevas soluciones. Y en cuarto lugar, quiero hacer referencia a otra cuestión que me parece muy grave. La razón por la que usted está hoy aquí, según consta en el orden del día y en las dos iniciativas, es muy escueta, pero muy clara. Está aquí usted para informar sobre la actuación de la Policía Foral en el encierro del 13 de julio y las medidas adoptadas. Bueno, usted se ha referido a muchas cosas. A ninguna medida adoptada, porque no nos ha dicho nada con respecto al futuro, cuáles van a ser las pautas de actuación, ni de protocolos, ni de diseños nuevos, ni de modificaciones para dar salida a las personas que deben estar ahí, si es que deben estar ahí. Eso también hay que ponerlo en cuestión, pero de eso no nos ha hablado nada. Pero usted sí que nos ha hablado de cosas de las que no se le ha preguntado. Todo lo que son las declaraciones de un mes después de un agente, y la fama de la policía, y la buena fama de la policía, y la todo eso no es objeto de esta comparecencia. Y a mí me parece que, así como falta autocrítica, sobran todas las alusiones, porque además son alusiones con respecto a unas personas que no están aquí para defenderse y que no le van a contestar a usted. Pero yo sí le voy a hacer otra pregunta a este respecto. Se ha hablado en los medios de comunicación repetidamente de que hay un expediente y otro expediente en marcha. El expediente interno de lo que sucedió, al que usted parece que se ha referido, ¿está terminado, está escrito, tiene sus conclusiones? Queremos saber si ha existido ese expediente interno para analizar lo que sucedió, en la medida que puede haber unos imponderables, pero puede haber otras causas que no han corregido esos imponderables. Bueno, pues en ese sentido queremos saber si ese informe está redactado, terminado, y si tiene o no tiene conclusiones y propuestas, porque ese es el objeto. Y segunda cuestión, se ha hablado también de un expediente a una persona concreta.
las referencias que usted ha hecho hoy de esa persona concreta, no redundan en beneficio de la policía foral. No redundan en beneficio de la policía foral. Y menos siendo así que aquí no podemos debatir sobre ello. Porque yo no sé contestarle. Ni nadie de los que estamos aquí sabe contestarle. Pero usted ha hecho esas manifestaciones sin que se le haya preguntado. La pregunta era muy concreta. Actuación de la policía foral en el encierro del día 13 de julio y medidas adoptadas. A eso se tiene usted que ceñir. Todo lo que ha dicho usted fuera de ese cometido no es pertinente. Es impertinente, señor Morrás. Y por lo tanto yo creo que no estaría de más que usted lo retirase además. Que usted dijese, sí, todo lo que yo he dicho sin que se me pregunte y sin que aquí nadie se pueda defender, lo retiro. Eso sería una muestra de dignidad por parte de usted. Si no lo hace, allá usted. En resumen, yo creo que por encima de cualquier otra consideración, aquí hay cuestiones que deben ser tratadas. Habrá que ver qué razones son para esas medidas que ahí se ven en esa fotografía, cuáles son las formas y protocolos de actuación, cuáles son las finalidades, si es que con eso se pueden dar cobertura a cuestiones que, por otro lado, en parte son siempre imponderables, y después habrá que también hacer con los expedientes lo que haya que hacer. Porque usted ha hablado, me dice a mí que hay un expediente sobre una persona, le pregunto otra vez, ¿está ese segundo expediente, además del expediente de información interna? Usted se ha referido a las actuaciones de una persona a la que ha calificado, sin nombrarla, por supuesto, el presidente de la comisión de personal. Se ha referido a él en concreto en su intervención. Y ha salido en la prensa que ahí existe un expediente en marcha. Y usted ha descalificado la intervención, que era de un mes y medio después del tema objeto para el cual ha venido a usted a hablar exclusivamente. Hombre, existe ahí una cuestión, usted se ha excedido completamente en su intervención, hablando de todo lo que no sea este tema, que era muy importante. Este tema es muy importante. Y seguramente, así como antes se tomaron decisiones, y me he referido a las gateras porque las tenemos ahí enfrente, ahora también habrá que tomar decisiones. Y se tomarán decisiones. Y esas decisiones tendrán que solventar todos los riesgos que entraña la presencia ahí de esas personas, vestidas de rojo, personas, policías forales, que nos merecen todo el respeto. Primero, por la persona, y luego hasta por un uniforme que llevan, pero sobre todo por la persona. Y todos los demás que van a pasar por ahí. Y eso no está ni previsto, ni usted nos ha dicho que se estuvo estudiando nada sobre el tema. Y luego ha hecho usted unas digresiones sobre las que yo, desde luego, considero que son impertinentes. Y yo le sigo insistiendo en que le pido que las retire. Pero en cualquier caso, le ruego que responda a las preguntas que le he hecho. ¿Es verdad lo del 2012 por primera vez? ¿Con qué razonamientos? ¿Con qué protocolos? ¿Es verdad que el día 14 del 2013 no hubo esos cordones para el filtro policial? ¿Con qué razonamientos? ¿Hubo alguna cuestión? Y finalmente, todas las demás cuestiones sobre los informes, si es que están terminados o no, si es que son uno, si es que son dos, y en cualquier caso, le pido también que todo lo que no sea el que usted ha venido a esta comparecencia, pues se ha retirado de la misma. Gracias, señor Zabaleta. Por parte del Partido Popular, señor Villanueva, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias especialmente al consejero por las explicaciones que nos ha dado. Me va a permitir el señor consejero que, con todo el respeto y desde el papel que me otorga estar en la oposición, le felicite por las explicaciones que ha dado hoy y, además, le haga una petición. Y es que, contrariamente a lo que dice el señor Zabaleta, yo le pido, por favor, que usted no retire absolutamente nada de lo que ha dicho aquí esta tarde. Pero además que no lo haga no porque yo esté de acuerdo con usted o no en algunas cuestiones que luego veremos, sino precisamente, como decía el señor Zabaleta, por una cuestión de dignidad. En este Parlamento, que se habla de todo, que cada vez que hay cualquier tema se aprovecha para hablar de otras cuestiones, sean del ámbito nacional, internacional, política nacional, lo que hace el gobierno de España, lo que deja de hacer, resulta que le están pidiendo a un consejero del gobierno de Navarra que no hable de algo que evidentemente está relacionado con lo que aquí estamos discutiendo. Porque las declaraciones del presidente del comité de personal o de la comisión de personal de policía foral, es verdad que tendrán que ser analizadas en su momento. Afortunadamente, él va a tener la oportunidad de venir a esta sede parlamentaria, de dar sus argumentos, de dar sus razones, de aportar cuantos datos quiera aportar, del mismo modo que ha hecho usted hoy aquí, de manera profusa y seguramente también de manera extensa y concisa. Y por lo tanto, este señor que fue el que dijo
que había habido una ausencia, o mejor dicho, que había habido una orden negativa a actuar, es evidente que él mismo es el que introduce su propia reflexión en este debate. Lo que no se puede pedir es que algo que en el conjunto de la sociedad ha causado grave alarma no se comente cuando venga usted aquí. Por lo tanto, yo le pido, pero por la dignidad de todos los parlamentarios y de todos los grupos parlamentarios, faltaría más, insisto, que en este Parlamento, que se habla de todo, en cualquier momento y con absoluta libertad, se vaya a restringir ahora la libertad de un consejero a la hora de expresarse, independientemente de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con lo que ha dicho. Yo le tengo que felicitar porque creo que usted ha venido con todos los datos, probablemente con todos los datos de los que ustedes han sido capaces de recabar, los ha explicado de manera detallada, nos ha facilitado los tiempos de entrada comparado con otros días y en otras circunstancias, nos ha comparado también, nos ha explicado cuándo se inicia el montón, ha puesto unas imágenes tanto de cámaras anteriores como de cámaras posteriores, y desde luego lo que no ha hecho ha sido eludir ninguna de las cuestiones que ante la opinión pública o entre la opinión pública se han suscitado. Fundamentalmente el papel de los agentes, los tiempos marcados y cuál era el procedimiento. Yo creo que usted en esto ha dado la cara y por ello le tengo que felicitar. Es cierto que habrá que hacer autocrítica y que serán los responsables del procedimiento, del operativo de policía foral que interviene en el encierro, los que tendrán que tomar buena nota de lo ocurrido y seguramente ya habrán tomado buena nota. Yo le quiero hacer una pregunta completando otra pregunta que le ha hecho el señor Zabaleta. El señor Zabaleta ha aludido concretamente a la modificación producida aparentemente en el año 2012 sobre los dos cordones policiales que vemos en el callejón. A mí me gustaría, si puede ser, que usted me dijera cuántas modificaciones se han producido o se producen anualmente en este mismo operativo del encierro. Le pregunto esto porque da la impresión de que se pretende utilizar una modificación, si es que ha existido en el año 2012 y que se aplicó en el año 2012 y 2013 para achacar alguna responsabilidad al gobierno de Navarra o a los mandos policiales, y yo tengo la percepción de que seguramente todos los años haya modificaciones que afecten al procedimiento y que afecten no solo a Policía Foral, sino a otros elementos del encierro, porque me imagino que año tras año se hace una evaluación de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que usted pueda, si puede, contestar a esto. A mí me queda una duda respecto a la solicitud de comparecencia y particularmente respecto a la intervención del señor Leuza, también de los señores de Bildu y del señor Víctor Rubio, pero particularmente del señor Leuza. No acabo de entender muy bien en las preguntas, al final, cuál es la consecuencia que se quiere extraer. Es decir, creo que ha sido el portavoz de Bildu el que aludía al comportamiento distinto de un cordón de policías con respecto del otro. Creo que incluso decían que unos hacían por ayudar con fuerza, me parece que decía el señor Amézqueta, con fuerza para cerrar la puerta, mientras que otros parece ser que no tenían ningún interés en ayudar a la gente o en cerrar la puerta y poco más o menos querían que la gente quedara, en fin, a merced de la suerte. Bueno, yo insisto, esas preguntas y esas consideraciones, ¿a dónde van? Porque si buscamos la responsabilidad con ese argumento, al final estamos pidiendo la responsabilidad sobre unos policías forales que lo que tenemos que pensar es que intentan realizar su trabajo en las mejores de las condiciones. Y tengo que decir también que me agrada mucho, señor Leuza, el tono constructivo y de reflexión, aunque haya hecho alguna crítica y no tenemos por qué estar de acuerdo, evidentemente, el tono de reflexión y constructivo que ha tenido usted hoy aquí esta tarde. Le tengo que decir que a mí me hubiera gustado que ese mismo tono lo hubiera tenido usted el día que ocurrieron los hechos. Usted y yo sabe que mantuvimos esa misma mañana una discusión que, por cierto, veo que ahora mismo no la puedo recuperar por Twitter porque creo que ha debido borrar usted algunos de los tweets que escribió esa mañana. Entre ellos, esos tweets donde usted pedía la dimisión del jefe de la Policía Foral o del concejal de Seguridad Ciudadana o del director general de Interior y ponía sus cargos. Y por lo tanto, yo insisto, me parece muy bien su rectificación, me parece que está muy bien que usted haya reflexionado, pero creo que el tono de prudencia y casi diría el tono melifluo que usted ha empleado esta tarde lo podía haber empleado en aquel momento. En cualquier caso, señor consejero, yo le agradezco mucho las explicaciones y es verdad que queda la otra parte, que no es responsable del montón, evidentemente no hay que responsabilizar del montón, faltaría más, a quien hace unas declaraciones bajo nuestro punto de vista desafortunadas, como es el presidente de la Comisión de Personal, pero obviamente esa persona, como decía antes, también tendrá oportunidad de hablar de ese asunto en esta Cámara y en cualquier caso yo creo que lo mismo que usted ha aportado datos, tendrá que aportar datos
para que confirmen la versión que él ha dado o que le han dado. Por mi parte, nada más, y espero, no obstante, que efectivamente tomen ustedes nota para que los procedimientos el año siguiente, lo que haya que mejorar, se mejore. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Por parte de Izquierda Esquerra, señor Mauleón, tiene la palabra. Bien, Esquerricasco, Arratsaldeón, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por las explicaciones. Bien, pues la verdad es que creo que todos igual deberíamos de analizar la prudencia con la que se habla y se dice, ¿no? Y probablemente, primero tendríamos que calmarnos si realmente nos creemos que estamos ante una cuestión seria, que hay que actuar con rigor y con, en fin, con las máximas de las exquisiteces, ¿no? Pero es que resulta que se dieron muchas valoraciones el mismo día. Nuestro grupo es la primera vez que va a hablar de este tema en público, cuando se ha dado una explicación por parte del consejero. Ni se ha mandado una nota de prensa, ni una valoración política, ni nada de nada. Ni nada de nada. Pero sí, yo le tengo que decir que de las explicaciones que ha dado, algunas cuestiones nos han parecido insuficientes y yo quiero sobre todo realizar preguntas para aclarar. Ha dado usted una explicación que es simplemente, ya se lo han dicho, el motivo fundamental por el que se produce el montón es por la caída de corredores, que se ve agravado por la apertura de la puerta. Pero, como bien se ha comentado también por algunos intervinientes, las caídas ocurren habitualmente en ese mismo punto. ¿Por qué en esta ocasión se hace montón y en otras ocasiones no? Es una pregunta absolutamente razonable. No sé si tenemos capacidad de responder, pero desde luego no es difícil sacar la conclusión de que puede tener algo que ver la masificación o no. Es decir, ¿ha habido algún tipo de decisión que haya influido en ello? Yo se lo pregunto, desde luego no lo afirmo. Segunda cuestión, en todo momento se deja entrever la existencia de un protocolo, pero no se nos ha explicado cuál es. ¿Cuáles son las órdenes que tenían los policías forales ese día? O sea, ¿qué tenían que hacer? Y si efectivamente todas las órdenes se cumplieron a rajatabla, sí o no. Yo creo que eso sería importante conocerlo. Estas eran las órdenes y, por tanto, se cumplieron explícitamente. Por lo tanto, no cabe sacar la conclusión de unas responsabilidades, sea de los mandos, de quien fuera. Pero yo creo que eso sería importante conocer. También nos gustaría conocer otra serie de cuestiones, ¿no? No se ha informado del número de agentes que había en el operativo ese día, no solo de la policía foral, sino también de la policía municipal. Sería conveniente, si estamos analizando la seguridad, conocer el número de agentes, qué tenía, cuál era la responsabilidad de cada cual, y si todo el mundo se sujetó a lo que debía. Yo creo que esa era la explicación lógica que hoy había que aportar. Este era el protocolo de seguridad, el número de agentes, estas eran las órdenes y se cumplieron o no se cumplieron, y en función de ello si ha habido algún error o no en la cuestión de seguridad. Yo creo que efectivamente, además de aclarar esa cuestión, si ha habido algún error en el protocolo de seguridad, hay que también sacar alguna conclusión en positivo sobre qué se puede hacer para que esto no se produzca, porque hay un hecho evidente que hay que procurar explicar y procurar que no se vuelva a repetir, y es que se produce un montón muy grave, con unas consecuencias también muy graves, aunque por suerte al finalmente no fueron fatales. Pero lo que está claro es que de normal no se produce y ese día se produjo el montón. Por tanto, alguna conclusión habrá que sacar de qué hay que mejorar para que mejore la seguridad. También a mí me gustaría conocer si existen datos oficiales por parte del Ayuntamiento o del Gobierno de Navarra sobre el número aproximado, lógicamente, de participantes, si la masificación se considera a partir de un cierto número, de un cierto número no. Yo creo que es evidente que hay que hablar de la tremenda masificación. No ha hecho referencia a usted, probablemente lo conozca, y un vídeo también que se graba justo de la entrada del frontón, donde prácticamente los corredores arrollan el cordón de la policía foral y ni siquiera los agentes consiguen parar o dejar entrar y salir a esos corredores, porque francamente es imposible. Son unas imágenes absolutamente espectaculares y que dan miedo la avalancha y cómo se come al cordón de la policía foral, ¿no? Y por tanto yo creo que es evidente que tendremos que
que estaría bien aportar datos sobre ese asunto. Es decir, pues miren, se calcula que hay este número de participantes, los días de mayor masificación pueden llegar a este número, hay que tomar alguna decisión porque consideramos que el número tope, para que ya sea prácticamente imposible desarrollarlo, habrá que echar estimaciones de seguridad. Lo que es evidente es que no puede ser que la avalancha se coma al cordón de la policía foral, como ocurrió en determinados momentos, y eso son evidentes las imágenes, ¿no? Por tanto, yo resumo las preguntas: ¿qué protocolo existía?, número de agentes, cuáles eran las órdenes que se dieron y si se cumplieron todas las órdenes de manera precisa, y si todo está bien, ¿por qué se produce? O sea, ¿es simplemente una casualidad que se produzca ese montón y no el resto de días? Y finalmente, una pregunta que sí creo que eso es pertinente, y es que si efectivamente se tomó una decisión de cambio de protocolo del día 13 al día 14, no nos ha informado usted en qué consistió, cuáles fueron los cambios, funcionó bien, funcionó mal, nos ha ayudado a aprender para próximas ocasiones. Yo creo que también fundamental. Si hubo cambios del 13 al 14, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Funcionaron bien? ¿Funcionaron mal? Es decir, yo creo que todos esos elementos nos dan para poder valorar objetivamente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Y finalmente, y entrando en esta cuestión sobre las declaraciones que hizo un representante sindical, nosotros también creemos que no ha sido pertinente, aunque también es cierto, como ha dicho el señor Villanueva, que aquí hablamos de todo, y eso es cierto, muchas veces cometemos probablemente todos ese error de hablar de todo, pero es que en este caso también el representante sindical estaba haciendo en su condición de representante sindical y en tanto que persona con libertad de expresión todavía, pues con su podrá ser más o menos afortunadas sus declaraciones, pero como haya que abrir un expediente a todos nosotros por las lindezas que salen de nuestra boca de vez en cuando, pues en fin, que es básicamente lo que ustedes han hecho. Un representante sindical en el marco de unas declaraciones como representante sindical. Es que ese representante sindical está hablando como representante sindical, o habla en calidad de mando que ha intervenido, o de agente que ha intervenido en la operación. Habla en tanto que representante sindical, sí o no. Hablan, y por tanto, ¿desde cuándo hay límites a la libertad de expresión cuando no sea un delito? ¿Ha cometido un delito? Es que manda narices que se produce un montón, con unas consecuencias muy graves, y el único expedientado es el representante sindical que hace un mes después unas declaraciones públicas. Es muy curioso su forma de entender la asunción de responsabilidades. Es muy curioso. Claro, o sea, se produce un hecho muy grave para la seguridad, pero el único que va a ser expedientado es el representante sindical. Pues yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo. Y ojo, pidió disculpas, cosa que deberíamos de hacer bastante más a menudo todo el mundo, cuando se ha equivocado en unas declaraciones políticas. Pero vamos, es que expedientemos ya a un representante sindical por emitir una opinión, pues mira, podrá ser mayor o menor el acierto de las mismas, ¿no? En todo caso, desde luego, nosotros lo que le pediríamos es que sea escrupulosamente exquisito, y que espero que no sea el chivo expiatorio, pues para pagar, en fin, lo que alguien tenía que llevarse el marrón de esta cuestión, que parece que es lo que se pretende con este representante sindical. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Mauleón. Y señor consejero, tiene la palabra. Bien, voy a empezar por el final. Yo, en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, yo no voy a facilitar dato alguno al respecto de si existe o no existe un expediente sancionador, 5, 17 o los que haya en la Policía Foral. Y no he hablado de ningún expediente disciplinario o sindical en esta comparecencia. Repáselo. He visto publicada la noticia. Me imagino que los periodistas, si han informado al respecto, es porque tendrán sus fuentes, habrán confirmado la información, o si no, pues no será una información veraz, y allá a ellos con sus lectores o con sus oyentes. Pero también sería grave la existencia de acusaciones sin fundamento por parte de un policía si es que existiesen. Aquí, hablar no
de las declaraciones de representante sindical, no representante sindical, me daría exactamente igual si fuese un parlamentario, si fuese una persona, es decir, hay una acusación grave de la actuación de la policía foral ese día, porque ese es el texto de la comparecencia. Y si no clarificamos cuál fue la actuación y queda en el aire, en una nebulosa, si en la actuación hubo órdenes o no expresas de actuar, no actuar, o parar a los policías, que puede decirse que querían actuar, entonces sí que no tendría sentido mi comparecencia y sería incompleta, sesgada y falta de veracidad. Este consejero no ha hecho ninguna declaración pública del montón de San Fermines desde el día 13 de julio, ni siquiera cuando se produjo o se produjeron estas manifestaciones. Y lo que se encargó fue una investigación, como no puede ser de otra forma, para determinar si hay mandos o policías que tengan responsabilidades de inactividad que puede rozar el delito de omisión de socorro, específico además en mandos o en policías. No podríamos salir de aquí sin conocer, y está finalizada la investigación al respecto, si eso fue verdad o no fue verdad. Y a esa clarificación y por esa pertinencia, y no lo puedo retirar, muy al contrario, creo que es absolutamente insoslayable que se diga en esta sede hoy, aquí y ahora, es por lo que hago referencia para que no quede, como he dicho, ninguna duda en la ciudadanía y en ustedes, por supuesto, más allá del que el que no quiera nunca creerse nada, de que eso no sucedió así. Y así consta en el informe que estudia si de verdad hubiese sido, porque hubiese sido gravísimo. Es decir, la existencia de órdenes expresas o de una negativa a una actuación. Y es en ese contexto en el que les he facilitado realmente la información al respecto, porque como digo, es uno de los aspectos que han quedado y que quedaron en el aire semanas después, más graves, y que además han trascendido nuestras mugas forales con absoluta claridad, con presencia en medios de comunicación nacionales y probablemente más que nacionales, que los mandos y que la policía foral se le negó la posibilidad de actuar. No el hecho de que sea un representante sindical o un ciudadano, me da exactamente igual si hubiese sido un ciudadano el que hiciese esa declaración, pero al respecto hay que clarificar este planteamiento. Y en materia disciplinaria, la administración lo que habla es mediante expedientes reglados, es decir, no mediante manifestaciones públicas de si se va a abrir, si no se va a abrir, si se está abierto, si no está abierto, si deja estar abierto. Pues muy bien, estén encima de los expedientes, no pasa nada. Es decir, tengo plena confianza en que quienes tienen la capacidad técnica y legal y reglamentaria para desarrollarlos, lo desarrollarán como se hace habitualmente, con total claridad y justicia y equidad. Bien, se me habla de protocolo. Mire, existe una orden de servicio especial para el desarrollo del encierro, enmarcada dentro de la orden de servicios de los Sanfermines 2013, pero creo que se están confundiendo demasiadas cosas. La policía no es un cuerpo de salvamento, y parece que lo que se insinúa o se plantea es si existe un protocolo para cómo sacar a una persona de dentro de un montón. Porque parece que cuando se... Y además, como dice el socio, específicamente, es decir, eso son decisiones que cualquier cuerpo de seguridad o de salvamento toma en el momento en función de las circunstancias, y que es fácil criticar, o es desde un sillón, o desde casa, o viendo la televisión. Sí que existen actuaciones, y existen, como digo, órdenes de servicio genéricas. Filtros o barreras. No existe filtro o barrera por parte de policía foral. La última barrera es de la policía municipal en estafeta. Y si no, comprueben cuál es el funcionamiento. Y lamento que digan que las imágenes, alguno ha dicho que están sesgadas y parciales. En este caso, ¿ven ustedes que al margen de unos leves intercambios de palabras ahí exista algún tipo de filtro o barrera? No existe bajo ningún concepto. No confundamos al personal. Se explica, y aquí la gente entra con entera libertad cuando quieren, y cada día, como hemos demostrado en los puntos y en los tiempos de entrada, entran cuando quieren y se entra en días diferentes. No existe filtro o barrera por parte de policía foral. El día 14 hay un planteamiento diferente, pero lamento que ustedes el día 14 pues no debieron leer los periódicos y no vieron mi comparecencia el día 13 en la sede de hospitales, porque ya lo anuncié que al día siguiente se entraría antes, y lo anuncié delante de una presencia de medios de comunicación pues realmente notable, y fue recogido que mañana haremos las cosas diferente, y si los tenemos que exponer al lanzamiento de objetos, nos expondremos al lanzamiento de objetos, que no se produjo el día 14, como el día 14 también hubo muchos menos corredores. Así que ustedes ven cuál es la presunta barrera de la que estamos hablando, o filtro de policía foral.
Bien, número de agentes, señor Mauleón, las cifras las tengo, pero la comparecencia nos hubiese durado horas, horas y horas. Pues mire, fueron 80, está perfectamente especificado dónde están los agentes, qué tienen que hacer, todos cumplieron órdenes, realmente, y tengo que hablar al respecto de que en un informe cerrado, evidentemente, está, y digo cerrado en el sentido de que ya está concluido, cada agente conoce previamente el punto concreto de dónde se debe desarrollar el servicio, como las funciones que debe cumplir. Para decir que no se debe entrar en las manifestaciones de terceros, coinciden demasiadas veces los razonamientos que se han hecho por parte de terceros. Es decir, mire, voy a clarificar. De los 80 agentes que formaron parte del dispositivo del encierro el día 13 de julio, únicamente 4 pertenecían a comisarías territoriales. Y evidentemente no podemos tener 80 agentes dedicados todo el año o preparados todo el año para el encierro con brigada de intervención del encierro y que trabajen, y además sin guardar el descanso semanal debido, del 7 al 14 de julio y no trabajen más. Evidentemente, esta función y estos agentes durante todo el año, los 80, desarrollan otras funciones y están y conocen y tienen la información. Pero eso de que se había traído agentes de otras comisarías, pues sí, 4 de 80 para reforzar. Claro, le vamos a categoría, no hace lo que sea anécdota, pero lo que son datos, pues realmente que no son muy amplios. Respecto de la masificación, he dicho desde el principio que el encierro, la titularidad, por decirlo de alguna forma, el liderazgo es del Ayuntamiento de Pamplona. Y como tal, aquí y ahora, no puedo avanzar ninguna medida que no vaya en consonancia con los potenciales cambios que pueda estudiar el Ayuntamiento. Porque si conseguimos que toda esta masa, y digo masa, de corredores, pseudocorredores o de participantes, no entre con esta antelación y no haya que protegerlos, que ya se intenta, de lanzamientos de objetos, de que no ocupen tampoco los vallados, porque una de las funciones que tiene la policía es que no ocupen los vallados para que los corredores que exponen su vida realmente delante, corriendo delante de las astas, con más o menos metros de diferencia, no se encuentren con un número de personas de 400, 500, 600 que les impidan ponerse a salvo. Porque no tendríamos 4.100, que creo recordar que es la cifra máxima de este año que ha habido en el encierro, son cifras del Ayuntamiento, pero las conozco sustancialmente. Igual tendríamos 6.000, si se permitiese completamente y permitiesen a través de los diversos filtros que Policía Municipal tiene y demás, la entrada. Es decir, esto pues puede, la entrada de la Policía Foral, que se ejecute o que estén ya en el callejón con antelación desde las 7:30 de la mañana, desde las 8, pero dependerá del contexto y de los cambios globales que pueda haber. Lo que ya les he dicho es evidentemente que la puerta, evidentemente, o está cerrada por completo o tendría que abrirse hostil o batiente en los dos sentidos. Eso lo tenemos claro hoy, aquí, ahora, todos, porque no, en sugerencias y mejoras no había encontrado ninguna, de ningún ciudadano previa al 6 de, o al 13 de julio. Es verdad que todos tenemos que aprender al respecto. Es decir, la masificación, pues la masificación no cabe ninguna duda de que forma parte de uno de los graves problemas. Pero, insisto, corresponde al Ayuntamiento el determinar si tiene que haber un número limitado, si se tiene que correr de una acceso de una determinada manera o no de una determinada manera. Vamos a estar, evidentemente, con ellos, pero tenemos y respetaremos muy mucho, para que acierto no se equivoquen ellos, la potestad y la competencia de cada cual. Bien, modificaciones se producen todos los años en lo que es la gestión de la operativa de encierro. Mire, señor Rubio, ¿qué quiere que le diga? Si usted tiene más dudas y piensa que están troceadas, yo creo que la secuencia, es decir, ha sido lo suficientemente significativa y seguida como para pensar que no está ni sesgado ni modificado ni más. Pero si es que además, hoy, a 25, 26, no sé qué días, 24 de septiembre de 2013, con la cantidad de posibilidades de personas que hayan filmado esta circunstancia, es absurdo plantear y cortar imágenes. Pero lo que no sabía yo es que tenía un formato hoy aquí como para que hiciésemos un repaso de todos los vídeos que existen de los 8 días de los Sanfermines, de las 4 cámaras, que si quieren estoy a su entera disposición, podemos planteárnoslo y podemos planteárnoslo realmente pues hasta con 8 cámaras a la vez. Es decir, pero a partir de ahí en algún momento hay que cortar esto. Es decir, ciertamente. Pues a partir de ahí, claro que el mando llega al último, pero es que si el mando no llega a ser el último no estaría dando ejemplo. Tendríamos la acusación contraria. El mando se escapó y entró primero en la plaza porque no quiere correr riesgo de ningún tipo. Bueno, pues mal por los dos lados. El comportamiento de los agentes de la derecha y de la izquierda, y espero que no sea política,
es diferente y son más solidarios los de la derecha. Pues mire, por una vez lo tengo que negar. ¿Qué quiere que le diga? Sí que es cierto que desde el principio está más abierta y está todos los días más abierta, pero es que no es un policía foral el que abre la puerta, que es que aquí nos obligan a hablar de todo, pero ustedes luego, cuando es responsabilidad del trabajador de turno, el currito de turno, ahí no entramos nunca. Y puede ser un error, o desde luego puede ser una mejor práctica verlo menos, vamos a ser sensatos hablándolo. Claro que no puede el policía, el último policía que entra por la izquierda, cerrar la puerta, porque ya se ha producido la apertura completa, porque ya se han producido... ¿cómo se llama? Señora Mezqueta, discúlpeme, me salía coldo y no es cuestión. Señora Mezqueta, ¿en qué quedamos? Cuando se acabó el primer vídeo, usted decía que la puerta ya estaba abierta del todo al principio, pero ahora dice que no estaba abierta. Es decir, intento ser objetivo porque me interesa, porque ciertamente quedar mal, como usted quiera. Bueno, el del callejón no será el mejor. El de la plaza, venga. Hala. Sí, pero vamos avanzando, ¿no? Es decir, no vamos a verlo entero. Aquí lo tenemos ya cerrada. Vale. Todavía no se ha empezado a cerrar. ¿Qué tiene que ver eso? Es decir, como les decía, aquí nuestro buen amigo con camiseta de David Villa, puede haber sido Osasuna, ¿verdad? Aquí todavía nadie ha chocado con la puerta. La puerta está en el mismo ángulo que estaba desde el principio. Y están entrando policías. Siguen entrando. Y como les digo, es este, y se ve perfectamente, el primero que toca la puerta, y este otro corredor el que ya choca definitivamente con ella y es imposible abrirla más. Es decir, el análisis. Y en este momento están entrando los policías, pero ya tenemos corredores que se meten, y este creo recordar que es un corredor, vamos a seguirlo, que pasa ya directamente. Este no es un policía, ciertamente. Aquí ya es el primer toque y nos encontramos con... ¿Se han fijado ustedes en este corredor? Este es el que choca realmente y desplaza la puerta, que ya no hay manera, siguen agarrando, de entrar. Venga quien venga y haga quien haga, porque los esfuerzos de la persona contratada, al principio incluso de que no pasen, lo cual es un error evidentemente, de abrir la puerta, son máximos. A partir de ahí, hablamos de lo que ustedes quieran, pero con veracidad y con unos datos exactos. Insisto, le he dicho antes, es decir, no hay un filtro, no hay un filtro. E igualmente, le digo que la policía, su función inicial, y no los tenemos destacados ahí, para salvar a los corredores del montón. Si tenemos que plantearnos junto con el Ayuntamiento de Progreso, igual lo que tiene que haber es personal, como ha dicho usted, o no sé si lo ha dicho en ese sentido, de la ANE, es decir, específicamente. Pero ojo, el montón no dura 3 minutos. Es decir, por mucho protocolo que se desarrolle, no sé si habrá muchas más capacidades que tirar de la gente y sacarla. Es decir, no creo que haya muchas técnicas ni posibilidades al respecto. Mire, sesgado en absoluto, porque como decía, soy el primer interesado en que se conozca la verdad, para tener plena confianza en toda la cadena de mando de los 1.080 policías forales, no solo de los comisarios principales, absolutamente de todos los que participaron. Bien, señor Leuza, para reconocer que no sabe de algunas de las cosas, pues ha dejado una serie de insinuaciones que coinciden con algunas otras cuestiones que hemos conocido pues por parte de terceros y que ya han sido aclaradas en esta comisión, respecto de los protocolos, respecto de los policías que vienen de otras divisiones, respecto de ese planteamiento. Todo eso está estudiado y cerrado, y al respecto no hay ninguna irregularidad o anomalía. Bien, señor Zabaleta, las gateras se pusieron antes del último muerto del año 78, por precisar. Es decir, al respecto, tengo que señalar que, por supuesto, que ustedes han solicitado medidas, pero le vuelvo a insistir, las tomaremos de común acuerdo con el Ayuntamiento en función de la evolución que tenga el encierro de Pamplona. Y en este punto concreto, y en todos los demás, y tienen y lo saben, la entera colaboración nuestra, para tanto para el análisis como para cualquier modificación. Por tanto, era difícil, quizás por esa vocación a veces expansiva que tiene este Parlamento, que aquí y ahora planteemos cuál puede ser las modificaciones que se tienen que realizar en este caso. Yo
creo que nos hemos encontrado ante una situación que merece muchas reflexiones, pero que también, como hemos dicho desde el principio, tiene unos componentes aleatorios de riesgo muy fuertes. Es decir, las caídas, como se producen y se han producido incluso, ya les digo, este año, después de pasada la manada, es decir, son por tropezones de corredores con carácter general. Creo que de las imágenes se puede ver, tanto de las posteriores como de las anteriores, claramente que no es la puerta la que genera el montón, pero sí que es verdad que la sección, menos de lo que se ha dicho, y con esto no les quiero aburrir, pero ciertamente no es la mitad del acceso, sino es aproximadamente una tercera parte, porque los informes de policía foral tienen su planimetría, en este caso, incorporada al objeto de precisamente poder facilitar al ayuntamiento cualquier tipo de información y cualquier tipo de posibilidad para modificar en el futuro. El callejón, que tiene 4,60 de anchura en su parte central, pasa con la puerta abierta, porque son tres cuerpos de puerta los que hay ahí, que la gente normalmente no lo sabe, a 3 metros 30 centímetros. Y por supuesto, estamos a entera disposición de cualquiera de las autoridades y de cualquiera de los agentes sociales para aportar toda información que haga que nuestro encierro sea cada día más seguro dentro de las posibilidades de la ciencia, la técnica y la organización. Nada más, agradecerles el tono general y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor consejero, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Dime.